Continuar informando que en tanto miles de personas participan en la Marcha del Millón en la Plaza Tahrir de la capital. Los egipcios rechazan que la nación sea gobernada por militares y esta concentración fue convocada por la Coalición de Jóvenes de la Revolución en más de 10 ciudades del país. Diversas organizaciones hacen un llamado a través del cual exigen que se cumpla con lo establecido y hace meses, y por supuesto que no les roben la revuelta. Proseguimos. En otras zonas de Egipto persisten los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Los activistas exigen a la gobernante junta militar el traspaso del poder a la autoridad civil. Ante lo ocurrido, las autoridades pusieron barricadas en la sede del Ministerio del Interior para impedir situaciones similares en estos lugares. El lunes el gobierno anunció su dimisión, pero los generales aún no la han aceptado. El mercado bursátil egipcio cerró con una caída de 4,47% tras registrar varios días de pérdidas acentuadas por el inicio de las manifestaciones contra la Junta Militar en el Cairo. Minutos después de su apertura esta mañana, la bolsa se registró en un descenso de 130 puntos y continuó durante el resto de la sesión. Las pérdidas ascienden a 149.455 millones de libras egipcias, 24.929 millones de dólares aproximadamente.